Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa Las Palabras Clave. La cita de los lunes a las 9:30 en punto de la noche en esa señal de tu canal 10 que llega a toda la península y a todo el mundo si tienen internet. Quiero agradecerles que estén sintonizándonos esta noche, como siempre, el favor de su preferencia es lo que a nosotros nos alienta para seguir en este programa, por supuesto. Las dos semanas anteriores, usted seguramente se dará cuenta, invitamos en primer lugar al presidente estatal del PAN, después al presidente estatal del PRI, al presidente estatal del PRD, de plano no lo localizamos. Lo invitamos, pero no dio luz, entonces por esa razón quiero aclarar que se invitó, se convocó, pero no lo localizamos, porque bueno, finalmente este espacio es plural y era la intención tener punto de vista de todos ellos acerca de cómo está el ambiente local en términos políticos, con todos los adelantados, ¿verdad? Esta noche platicaremos de la agenda local que se encuentra a veces soterrada y que se va dejando a un lado, pero que es importante en algunos momentos hacer reflexiones acerca de cómo está. Algunos pendientes, la gente lo comenta en la calle y demás, pero no se habla mucho de ello. Hemos invitado esta noche para que comentara al respecto al maestro José Luis Sierra Villarreal. Él es sociólogo, investigador del INAH, y aceptó venir con nosotros para platicar lo más objetivamente posible, si es que en política se puede hablar objetivamente, para platicar acerca de esta agenda. ¿Cómo está, maestro? Carmen, muy buenas noches, gracias por la invitación y por permitirme llegar a tu público tan amplio. Gracias, maestro. Quiero además recordarle que el maestro José Luis Sierra ya forma parte del equipo de nuestra empresa, de tu canal 10, en un espacio editorial del área de noticias. Maestro, muchas gracias. Quiero recordarle que estamos en vivo, 948-1111. Si tiene algún comentario, sugerencia, crítica y reclamación, estamos listos para recibirlo aquí en el estudio. La primera palabra de esta noche, maestro José Luis, vamos a entrar a materia de una vez, tiene que ver con el legado de Ivonne Ortega Pacheco. No podemos entender lo que está pasando ahorita en nuestro estado sin hacer referencia al gobierno de Ivonne Ortega, el gobierno anterior. ¿Qué podríamos hablar de ese legado en términos positivos y negativos? Porque nunca todo es negativo. Sí. Mira, no creo que vaya a decir nada nuevo. ¿Por qué? Porque es del conocimiento. Durante 5 años, el pueblo de Yucatán, los ciudadanos, las ciudadanas, tuvieron día a día la oportunidad de conocer, de evaluar, de formarse una opinión. En este sentido, yo diría que el aspecto positivo fue, trajo un aire fresco a la política yucateca en 3 sentidos. Primero, fue una generación de recambio. No solamente la titular del Ejecutivo, sino el grupo que la acompañó, evidentemente era un grupo bastante joven, en relación a lo que había predominado en Yucatán en los últimos 20 o 30 años, en términos de edad promedio en los funcionarios de gobierno o en los políticos de elección popular. Mucho se dijo además que eran los herederos de aquella generación de, bueno, de esos cuadros iniciales, fue, ¿no? Fue uno de los aspectos que trabajaron, que explotaron, ¿verdad?, al presentarse como herederos del cerverismo. Yo creo que si se hace un análisis serio, muy poco favor le hacen al cerverismo las gentes que se dicen los neo-cerveristas o esta nueva generación, ¿verdad?, que se llaman los herederos del cerverismo. El segundo aspecto que creo que también sirvió para generar un cambio, un reacomodo en el espacio político, fue que la mayoría de los integrantes del grupo de Ivonne venían de los municipios del interior del estado. O sea, hicieron un desplazamiento de la base tradicional del poder y del ejercicio del poder en Yucatán, que era fundamentalmente Mérida. Entonces, esto, bueno, representa un cambio, como todas las cosas, trae aspectos nuevos, positivos, y hay otros negativos. Y el tercero es el hecho de que la titular del Ejecutivo era mujer. Claro. Entonces, ya había habido una gobernadora, ya había habido presidenta municipal, había habido
presidentas del Tribunal Superior de Justicia, dos o tres, ¿ya? Había habido un buen número de diputadas o de presidentas municipales en los municipios del interior del estado, pero por segunda ocasión hubo una mujer gobernadora, y en este sentido pues es el primer estado del país donde ha habido dos gobernadoras, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo podría decir son los aspectos positivos de la irrupción de Ivonne Ortega o del equipo o de la generación de Ivonne Ortega en la política. Ahora, pensando en perspectiva de género, uno de los aspectos que usted señala como positivos, también a la hora de hacer un balance de cómo quedó estructurado finalmente el gabinete, pues nada más era la titular del Ejecutivo y un par de oposiciones estratégicas, pero más allá de eso, yo creo que fue mucha la expectativa de que efectivamente se reforzara ese enfoque de género en un gabinete. Bueno, es que ahí ya entramos a los asegúnes. Una cosa es que sea mujer y otra cosa que gobierne como mujer y que gobierne para las mujeres. Yo creo que en el caso de Ivonne fue una gobernadora mujer, pero no gobernó como mujer y no gobernó para las mujeres. O sea, su gobierno era un club de Toby, ¿verdad?, donde ella era la pequeña Lulú, ¿verdad?, y tenía un celo, tenía una competencia, un problema no resuelto de vida en relación con las mujeres. Entonces hubo muy pocas colaboradoras, ¿verdad? La relación fue siempre muy vertical, ¿verdad? Y en términos diría, hizo un gobierno machista en la mejor tradición de los gobiernos machistas que han imperado en la política mexicana. Bueno, y aprovechando este comentario, hacemos la transición a lo que sería un legado desde el punto de vista ya negativo. Hay muchas críticas a propósito de lo que fue su gestión, hasta el momento se siguen haciendo, pero ¿qué hay de real en todo eso? ¿Es más la opinión que se ha generado muchas veces en redes sociales? ¿O sí tenemos elementos que puedan decir, hay un legado negativo en estos términos? Mira, Carmen, yo creo que se dieron tres aspectos que se involucran y que marcan definitivamente el gobierno de Ivonne Ortega. Son un gran desorden en la administración, ¿verdad? La señora prácticamente gobernaba desde el autobús, nunca se bajó de su campaña, siguió haciendo campaña como gobernadora, y así pues no puede haber un orden administrativo, ¿no? Los secretarios no tomaban acuerdos, pasaban meses que no veían a la gobernadora, no había políticas bien diseñadas, mucho menos bien aplicadas. Entonces hubo un gran desorden. Pegado a eso hubo un enorme dispendio. Por ejemplo, en la compra de subordinación de los medios de comunicación, se gastó muchísimo dinero. En los eventos, estos populistas de las megajaranas y los informes populares y los festivales, y entonces se gastó mucho, mucho, mucho dinero sin control, porque ahí entra el desorden, y hubo una gran corrupción, hubo una enorme corrupción, ¿verdad? Que bueno, en la política pesan mucho los equilibrios, ¿verdad? Y yo digo que siempre lo que se juega en la política es ese juego infantil de lo que hace el de adelante hace el de atrás. Si la cabeza del Ejecutivo, si la gobernadora o el gobernador derrochan, dispendian, ¿verdad?, o roban, pues el segundo y el tercero y el cuarto dicen, bueno, ¿y yo por qué no? Y para mí lo que sintetiza lo que fue Ivonne Ortega, bueno, en su campaña ella se presentaba orgullosamente, ¿verdad?, como una locataria del mercado del Cemur, y decía, pertenezco a una generación del esfuerzo, mis padres son campesinos, ¿verdad? Y cuando sale, resulta que la señora tiene 1700 hectáreas a su nombre, ¿verdad?, y dice, no, es que mi papá era propietario de tierras y me las legó, y bueno, y el sobrino le titulan 300 o 400 hectáreas, y eso es lo que se sabe, ¿no?
Entonces, nada más con eso, nada más con eso dice, bueno, no hay ni consistencia en el mensaje, ¿verdad? Y hay de manera burda un testimonio de corrupción, ¿verdad? Que a mí lo que me sorprende es la poca reacción de la sociedad yucateca ante eso. Justo le iba a preguntar eso, ¿de qué manera puede darse una situación como esta que usted acaba de describir sin generar en la opinión pública de alguna manera, pero sobre todo en los círculos que en su momento tienen la posibilidad de intervenir, de hacer algo? El contrapeso del poder legislativo, por ejemplo, ¿no se dio como tal? No, definitivamente no, porque fue carro completo, ¿verdad? O sea, tenían mayoría en el Congreso, acuérdate que también ganan la alcaldía, ¿verdad? Entonces, los pocos bastiones, los pocos lugares donde tradicionalmente se había hecho cierta resistencia a este avasallamiento, a esta política de imposición, pues se fueron virtualmente desmantelados, ¿no? Y yo creo que en términos de resistencia social, el paréntesis del gobierno de Patricio Patrón, ¿verdad?, adormiló a la sociedad yucateca. Sucedió lo que pasó a nivel nacional en los 12 años de gobiernos del PAN. O sea, como que la sociedad mexicana, cuando pierde el PRI, y en el caso de Yucatán, cuando pierde el PRI el gobierno, como que dice, ya logramos lo que queríamos. Ya vencimos a los que no queríamos, a los corruptos, a los... Y entonces viene un bono de gracia. Decir, bueno, este es el gobierno de la alternancia, es el gobierno del cambio, y la sociedad mexicana baja la guardia. Y lo mismo pasó en Yucatán. A los 6 meses regresa el PRI con las peores prácticas, o sea, no regresa un PRI que diga... discúlpenme, aprendí la lección, me castigaron con los votos porque no supe gobernar bien, sino al revés, viene un PRI de decir sí y qué, a llevarme lo que faltaba. Entonces, la sociedad mexicana, la yucateca, está pasando en México, sí, pero en Yucatán, que fueron 6 años, fue una etapa menor, se adormiló. ¿Verdad? Y no hemos encontrado, no hemos podido convocar a la sociedad a decir, si no le ponemos freno, los políticos no se van a inmolar, no se van a hacer el harakiri. El político no va a perseguir al corrupto, porque sería ir contra natura, ir contra la esencia de lo que es la política actual en México. No, y ahorita con las reformas que se han dado y esta partidocracia, ya tenemos 3 más a quienes mantener, ¿no? O sea, más partidos políticos. Sí, lo que pasa es que los partidos, a fuerza de confrontar al PRI, crecieron a imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, ahora lo que tenemos, y lo vimos ya, un partido de oposición neta, históricamente, como era el PAN, cuando llega al gobierno, y hablo del gobierno federal para no cargarle la mano al local, en el gobierno federal durante 12 años, pues no hacen sino lo mismo que hizo el PRI. En términos de control sindical, ¿verdad? ¿Qué le hizo al CENTE? Pues lo hizo su socio. ¿Qué le hizo a los petroleros? Los hizo sus socios, ¿verdad? ¿Qué le hizo a los medios de comunicación? Pues poderes fácticos, ¿verdad? Que entonces dice uno, oye, pues, ¿qué diferencia hay entre el azul y el tricolor? Y si vemos los gobiernos del PRD, están igual. Donde ha habido gobierno, digo, en Quintana Roo, por ejemplo, que han tenido experiencia ya continua de gobiernos del PRD, dice, bueno, ¿cuál fue el cambio? ¿Verdad? Entonces, no se puede esperar que los políticos se pongan freno. Este freno tiene que venir de la sociedad.
de la sociedad mexicana o de la sociedad yucateca o de la sociedad en cada uno de los estados. Y en el caso de la sociedad yucateca, pues no hemos sabido, no hemos podido armar estos frentes, estos bastiones, estos apoyos de grupos sociales organizados que le sepan decir al poder, o al poderoso o al político no tan poderoso, ¿verdad? Si tú robas, ¿verdad?, estás muerto como político. ¿Por qué? Porque el descrédito social va a ser tal, ¿verdad?, que tú no vuelves a participar en política. Esa es la única posibilidad que los puede frenar. Maestro, vamos a hacer una pausa y regresando, platicamos un poquito más acerca de estos eventos, de estas circunstancias que no favorecen, que no han favorecido históricamente el hecho de que la sociedad pueda organizadamente frenar o contener a los gobernantes que lo hacen mal. Y después de eso platicamos acerca de cómo le está yendo a Rolando Zapata, de qué manera eso que es el legado de Ivonne Ortega está afectando positiva o negativamente el desempeño del gobernador actual. ¿Cómo? Vamos a la pausa, regresamos. De arreglarse el cabello, pero lo mejor es dejarlo en manos de los expertos. Félix Montañez tiene para ti lo más actual en imagen, estilo, moda y más. Conócenos y realiza el cambio que siempre has querido. Citas al 285-4517. Visítanos en las redes sociales. Félix Montañez, lo mejor que hay para ti. Platicando esta noche con el maestro José Luis Sierra Villarreal, investigador, sociólogo, investigador del INAH, sociólogo, para platicarnos acerca de la agenda local, la agenda que no siempre platicamos puntualmente y que es importante recuperar. En el bloque anterior comentamos, maestro, acerca del legado de Ivonne Ortega, aspectos positivos y aspectos negativos. Y para poder pasar a la siguiente palabra, que sería la administración de Rolando Zapata, creo que sería bueno identificar o poner sobre la mesa cuáles han sido las condiciones que en la sociedad prevalecen para el hecho de que se den ciertas prácticas. Las cosas buenas y cosas malas, ¿por qué se dan? ¿Nosotros qué estamos haciendo para que no se den? Sí, mira, Yucatán ha tenido una tradición de participación social, de participación política por parte de la sociedad, y hay incluso organizaciones que tienen 20 o 30 años, digamos, una experiencia acumulada y una trayectoria muy notable en términos de
observar, de evaluar, de confrontar los excesos de los poderes públicos. Sin embargo, yo creo que se ha dado una combinación tanto a nivel nacional como a nivel estatal, donde el poder público ha avasallado a la sociedad. La sociedad no estaba organizada para, por ejemplo, el derroche que se hace en campañas electorales en términos de gasto, ¿verdad? O sea, estamos hablando campañas que nos acostumbramos a que tuvieran cifras de 14, de 15, de 17 millones de pesos, porque esos son los topes que manejan, por ejemplo, el caso de la ley local electoral en Yucatán. Pero sabemos que una campaña como la de Ivonne Ortega no costó menos de 150, 170 millones de pesos, ¿verdad? Y obviamente me podrán decir, bueno, es porque no lo acusan, ¿verdad? O es una irresponsabilidad decir esto si no lo puedes probar. Y decir, bueno, espérate, pues ¿qué, seremos tontos o qué? Cuando vemos la cantidad de espectaculares, cuando vemos el regalo de camisetas, cuando vemos el pago de autobuses para contingentes y tenemos una maquinita en la cabeza que va sumando, ¿verdad? Entonces dice, pues puede ser que no lo pueda probar ante un tribunal, eso, pero yo no me chupo el dedo y esto no costó 14 millones de pesos, como dice la ley, ¿verdad? Entonces, lo que ha pasado es que los poderes públicos, y ahí hay una connivencia de los distintos partidos, les han metido una estrategia para que la sociedad sencillamente no está preparada, no tiene capacidad para recibir eso. Lo vemos ahora. Todavía falta más de un año para las elecciones, o un año escasamente para las elecciones, y ya están en abierta campaña no solamente los partidos, no solamente los precandidatos, sino hasta los gobernantes. Sí, entonces, pero en ese caso, maestro, no hay que dejar de reconocer que la ley misma, la legislación, no está acotando esa circunstancia. Se habla o se hace referencia a procesos electorales en su momento, pero no se dice de manera tajante y específica que no se debe estar promoviendo la imagen de los gobernantes así. ¿Es una cuestión de la ley? Sí. La ley pudiera tener elementos, para evitar o enmendar eso, pero no los quieren usar. Así como hay elementos para dejarlos pasar, entonces recurren los integrantes de los institutos electorales, recurren a los elementos de dejarlos pasar y no recurren a los elementos de pararlos. Pero, de nueva cuenta, si el político temiera a que la sociedad lo va a castigar con su voto por haber hecho una campaña de derroche, o por haber hecho pre-campaña desde un puesto del gobierno, etc. Si la sociedad fuera lo suficientemente consciente, ¿verdad? El político se frenaría. ¿Pero qué hace la sociedad? Aplaude eso. Aplaude y, ¿verdad? No, es que Raúl Paz está muy guapo, ¿verdad? No, es que es muy bonito, ¿verdad? Oye, ¿y qué va a hacer como gobernante? ¿O Mauricio Vila, o Salvador Vitelli, o este Caballero Durán, o Mauricio Sahuí, o Panchito Torres, ¿verdad? Que andan regalando y andan poniendo pantallas de televisión para el Mundial y funciones de cine en tu barrio. Y, oye, espérame. ¿Y qué vas a hacer, por ejemplo, contra la pobreza? ¿Y qué vas a hacer contra la inseguridad? ¿Y qué vas a hacer en materia de vialidad? ¿Y qué vas a hacer en materia de agua potable o de servicios básicos del ayuntamiento, de la ciudad? ¿Verdad? Eso no lo plantean.
Lo que pasa es que mientras sigue viendo una pantalla, ya hay gente sentada esperando la función de cine. Y la gente sea cautiva desde un punto de vista político. Que yo no digo que el que tiene necesidad, pues que agarre la camiseta, o que regalan carne, o que regalan leche, que la agarre, pero que no venda su voto. Al contrario, bueno, decir, a mí me consta que este tipo, ¿verdad?, repartió dinero. Me consta porque yo agarré. Por lo tanto, lo voy a castigar porque está en contra de la ley. Oiga, maestro, ¿y la sociedad civil organizada de qué manera ha participado o no ha participado en esta serie de circunstancias? Tenemos que decirlo, Carmen, con toda crudeza, no hemos podido, no hemos sabido encontrarle la manera de voltear la charola. Realmente el peso del avasallamiento es enorme. ¿Y se explica por el aletargamiento que usted mencionaba al haber habido una transición de gobierno o hay mucho más detrás? Bueno, es una transición de gobierno que hizo pactos, hizo convenios, hizo acuerdos con una serie de actores que ahora les están cumpliendo. Y entonces ahora vemos los premios a Televisa, ¿verdad? Y ahora nos explicamos el papel de adormecedor, ¿verdad?, que juega Televisa, ¿verdad?, y el papel, ¿verdad?, de posicionamiento de aquellos candidatos que le son afines, ¿verdad?, que hace de manera sistemática una empresa como Televisa y que lo hace igual Televisión Azteca, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, pues, desde la oposición el PRI entabló una serie de compromisos con estos poderes que son conocidos como poderes fácticos, decir, yo te voy a premiar si me ayudas a llegar. Y le ayudaron a llegar al PRI y ahora lo están premiando. Pero aquí en la sociedad lo vemos también. ¿Tú ves qué espacios críticos hay en la televisión local? Y fuera de ustedes, pues yo no encuentro ninguno, ¿verdad? Y ahí hay, son lo mismo cadenas nacionales que medios locales. Y ves, por ejemplo, la prensa escrita, ¿verdad?, y ves lo que se gasta, ¿verdad?, el gobierno en darle vida a una serie de revistuchas y de medios de páginas de internet y todo eso, que únicamente lanzan elogios y les están quemando incendio y incienso, ¿verdad? Y entonces dice uno, ¿cómo es posible que gasten tanto en un periódico como La Opinión, ¿verdad?, de un pirata que no es periodista, ¿verdad?, que es Heredia? ¿Cómo es posible que gasten tanto en un programa, en una revistucha, ¿verdad?, como es Desde el Balcón de Yasmín Rodríguez? Y como esas, bueno, me limito a dos para no dormir a los televidentes, pero son 20 o 30, ¿verdad?, que viven de la publicidad oficial y no viven mal, ¿eh? No viven mal, traen sus camionetas y tienen personal a sueldo y tienen locales y tienen... Maestro, dice que esto se sigue dando. La sí. Expectativa al iniciar este gobierno era otra, diferente. Yo creo que es momento de platicar ahorita ya de las circunstancias en las que se encuentra el gobierno de Rolando Zapata Bello. Sí, Rolando Zapata creo que ha metido dos o tres velocidades lentas, ¿verdad?, que han resultado muy favorables para la sociedad yucateca. Lo primero que decíamos, del desorden de Ivón, no cabe duda que en el gobierno de Rolando hay orden. Del dispendio de Ivón, no cabe duda que el gobierno de Rolando Zapata está haciendo un gobierno más o menos austero. Lo que no ha podido cumplir Rolando es aquella promesa que hizo en su toma de posición, de combatir la corrupción. Y claro, la justificación de él es,
durante mi gobierno no voy a permitir la corrupción. Aquel dicho, ¿verdad? Lo que no es de mi año, no es de mi daño, ¿verdad? Entonces decir, pero uno dice, bueno, ¿en qué sentido me puedes decir que la corrupción de Ivón a ti no te afecta? Cuando vemos, por ejemplo, que el gasto desmedido en medios de propaganda, en publicidad, ¿verdad? No se ha bajado. No se ha bajado, ¿por qué? Porque se sigue pagando muchísimo espacio en los diarios. Acuérdate que durante el gobierno de Ivón aparecieron dos diarios nuevos. Y aparecieron no debido a su capacidad de venta y de distribución. Sí, sino a la publicidad oficial, que son La Verdad de Quintana Roo y El Punto Medio, que es vespertino o de mediodía, ¿no? Ahí sigue. Señal de que siguen teniendo. Y vemos las páginas en el Diario Yucatán y vemos las decenas de páginas en Por Esto y vemos El Milenio, ¿verdad? Que está totalmente dedicado a reseñar los actos de gobierno, y vemos estas 20 o 30 revistuchas que siguen viviendo y siguen haciendo su labor nefasta, y vemos los sitios de internet que cuando le echamos números, los que sabemos algo de cuánto cuesta esto, dice, bueno, que no me vengan a decir que en este sexenio no hay corrupción. Cuando vemos la cantidad de personas que están contratadas como empleados de gobierno, que hacen funciones de partido o hacen funciones de propaganda a candidatos, etcétera, a costa del gobierno. Y cuando vemos también un gasto del partido oficial o de los candidatos o los precandidatos, que no es posible que lo sostengan de su bolsillo. Esta afectación, esta influencia de lo que es el gobierno de Ivón Ortega al de Rolando Zapata, esa afectación que se da en términos económicos o políticos también por la percepción de la gente con ciertos personajes clave, yo creo que económicamente se valdría la pena que lo platicáramos un poco más. Vamos a ir a la pausa, porque el caso Istey es, yo creo que, paradigmático acerca de cómo se puede afectar una circunstancia y pasarle el saldo a un gobierno como el de Rolando Zapata. Vamos a ir a la pausa, llámenos 948-1111. Shoot across the sky.
usted, gracias al señor Bernardo Gómez de Miraflores. Miraflores se comunicó con nosotros. Don Bernardo, me gustaría perdonar, pero así como nos llegó su mensaje, no lo voy a leer porque estamos en horario familiar. Déjeme decirle que el mensaje de don Bernardo es que el gobernador protege a los del periodo anterior porque es igual. Los medios lo protegen, en especial algunos, que no dicen lo que en verdad pasa. Gracias, don Bernardo, por comunicarse con nosotros. ¿Sí será igual? No, hay un cambio, como digo, que se siente, que la sociedad yo creo que agradece. Después de la vorágine del ciclón Ivón, este gobierno es un remanso de tranquilidad. Hay aspectos que no hay que olvidar, ¿no? Uno es este de la corrupción, que en tanto que no se combata en las raíces, y las raíces pueden venir del pasado, pero se trasladaron al sexenio actual y lo tienen que combatir, ¿verdad? Y en tanto que no se combata, esta planta pues va a seguir retoñando y dando frutos, ¿no? Podemos platicar, maestro, si le parece, del caso Istey, porque es un ejemplo, me parece a mí, no sé usted qué opine, de cómo una afectación que viene de tiempo atrás, en ese momento, pensando y revisando la iniciativa que se plantea, lo que se trata es de poner orden, como usted bien decía, pero que se ponga orden no significa que se borre lo anterior. Bueno, el caso Istey es increíble. Increíble por el monto. Estamos hablando en números redondos de 2.500 millones de pesos. 2.500 millones de pesos que se sacaron a una institución que no es del gobierno. No es del gobierno. Es una oficina staff que maneja los recursos de los trabajadores. Entonces, los 2.500 millones de pesos que se le sacaron al Istey, o que no se les dieron al Istey en las participaciones que la ley obligaba, se le quitó al fondo de pensiones, al patrimonio de los trabajadores. Pero es que además, por lo que pude yo revisar, nunca estuvo diferenciado el fondo. O sea, hasta ahora la iniciativa precisamente es que lo que sea para pensiones, sea para pensiones, lo que sea para servicios médicos, para préstamos, también que esté etiquetado diferente, pero simplemente para pensiones estamos hablando de 95% del fondo. Sí. Es una cantidad muy grande. Sí, sí, sí. O sea, es que en el Istey se da desorden, dispendio y corrupción. Los tres aspectos que campearon durante la administración. Y ahora que se pretende reordenarlo, acotarlo, ¿qué tanto vamos a olvidar lo que pasó? Es que no se puede olvidar. Es que ahí es lo que digo. Mira, cuando entra Ivón Ortega, el Istey tenía 700 empleados. Ivón Ortega lo lleva a 1,350. Lo duplica. ¿Y esos datos de dónde los tiene usted? Los saqué de las cuentas del Istey. De las cuentas del Istey y un grupo de organizaciones, cuatro organizaciones, tuvimos dos sesiones muy largas con el director del Istey, con Ulises Carrillo, con su equipo de directores, solicitándole la información. Queremos esta información, nos dieron toda la información que les pedimos y de ahí sacamos esta información. Entonces, por ejemplo, Ulises dice, yo he logrado bajar de 1,350 a 1,050. Y lo tengo que bajar a 700. Nosotros le dijimos a él, y eso le toca a la sociedad. No. No. Ulises lo bajó de 1,350 a 1,050 empleados. Pero el costo administrativo no lo ha bajado en la misma proporción. Sigue siendo demasiado elevado. Hay que bajar planta laboral y costo administrativo.
Y no hay que bajarlo a 700, no. Hay que bajarlo a menos de 400. ¿Pero que puede operar el instituto con menos de 400? Por supuesto que sí. Porque además, con los medios que hay ahora, Carmen, ustedes aquí en la televisora, antes para producir este programa, yo vine alguna vez hace 2 o 3 o 4 años y había 7 gentes, entre luces y sonido y camarógrafos y de la consola y de maquillista y todo. Ahora estamos solitos. Con 2 personas y en realidad porque no han querido recortar más, porque con una persona pueden sacarlo, ¿no? O sea, igual pasa en la cuestión administrativa, ¿no? O sea, el ISSSTEI, tú agarras cualquier manual de organización y te dice, organizaciones similares al ISSSTEI deben de tener un costo administrativo que no pase del 3 o 4% de los ingresos. Mira, el programa Oportunidades, el programa Oportunidades que maneja millones de cuentas en el país, ha mantenido durante 14 años un costo administrativo menor al 1%. Es un ejemplo de administración. Estamos hablando de un programa social y de una institución gubernamental. Y en el caso de los institutos de seguridad, como el caso del ISSSTEI, está en el umbral de tener una crisis como lo tuvo en su momento el ISSSTE, y que está tratando de salir adelante porque las circunstancias de la misma población van cambiando. Entonces vamos a tener más personas que demandan servicios médicos y más personas que se vayan a pensionar y jubilar. Mira, Carmen, la famosa reforma, ¿verdad?, no llega al fondo, no cambió lo que necesitaba cambiar. El ISSSTEI está quebrado. El ISSSTEI hoy está quebrado. No hay que esperarse al año 2022, ¿verdad?, para que no haya dinero de pensiones. No. De los fondos que debiera haber acumulados en los 40 años de operación del ISSSTEI, que hubiera, debería haber 8,000 millones de pesos como garantías a los trabajadores, lo que se llama en términos técnicos el pasivo laboral. ¿Sabes cuánto hay? 4,500 millones, poquito más de la mitad. Y eso, si metes, bueno, los edificios del ISSSTEI que valen 200 millones de pesos, y si vendiera los terrenos que tiene el ISSSTEI al valor que están contemplados, y si las deudas si el dinero que le deben al ISSSTEI se les pagara, o sea, si todos los pasivos se convirtieran en activos, estarían teniendo apenas la mitad hoy. Y la ley esta nueva, con este 95% y todo eso, que no se aprobó el 15 de julio, vale la pena tener. No va a recuperar esos recursos. Pero en ese momento se plantean 6 meses para que pueda el gobierno subsanar ese. No, no son 6 meses. No, 6 meses para que decida cómo va a pagar. No para pagar. O sea, en 6 meses debe diseñarse una solución. O sea, porque el gobierno, o sea, lo que ha hecho Rolando es, Rolando no le debe nada al ISSSTEI. Todo lo que debe dar mes a mes lo ha cumplido. Todo. Pero no ha dado un solo centavo de lo que le dejó su antecesora. Entonces la señora que debía 1.750 millones de pesos, ahorita debe 2.260 millones de pesos por los intereses. Entonces, esa es la deuda del ISSSTEI. Rolando en ese sentido no la ha acumulado con deuda nueva. Ha crecido, sí, pero por los intereses moratorios. Entonces, el problema del ISSSTEI, como te decía, siempre se ha dicho, es que el ISSSTEI es la caja chica del gobernador. Pues a lo mejor fue caja chica de los anteriores gobernadores, pero de Ivón fue un fondo de financiamiento para campañas políticas enorme. Mira, Ivón dejó 4 grandes deudas. Deuda bancaria, 2.300 millones de pesos. Deuda del ISSSTEI,
2.300 millones de pesos. La deuda del museo, 2.800 millones de pesos. ¿Ve? Y las deudas de los hospitales, que son aproximadamente 2.500 o 3.000 millones de pesos. ¿Y esas deudas están documentadas? Sí, nomás que no están documentadas como deuda. Por ejemplo, la deuda del ISSSTEI no aparece como deuda, aparece como mora. No, yo no cumplí lo que te debí haber pagado. Por lo tanto, te lo sigo debiendo con un interés moratorio. Cuando, en términos coloquiales, no. No. Si tú no me pagaste lo que me debías, tú tienes una deuda conmigo, no tengo una mora. Y lo mismo pasa con lo del museo. No, es que lo del museo no es deuda, sino que es un fondo que se dice, bueno, por eso, pero si tú después de 24 años vas a pagar 2.800 millones de pesos, pues ¿cuál es tu deuda? 2.800 millones de pesos, llámale como quieras. Y lo mismo pasa con los hospitales. Como los hospitales se construyen con dinero privado, bueno, pues eso que estás pagando mensualmente o anualmente, ¿verdad? Como el caso del CRIT. La renta. Sí, no, pues el CRIT se deben 350 millones de pesos, ¿no? Entonces, no, es que eso no es deuda, porque pues ponle el nombre que quieras, pero esos son las grandes deudas que dejó Ivón y Rolando no ha podido desarmar ninguna. La ley que recién se aprobó el 15 de julio, la nueva ley del ISSSTEI, que son adiciones a la ley del 76, imagínense nada más, ¿puede permitirnos esperar que vaya a mejorar la circunstancia en la que se encuentra el instituto, en su opinión? Bueno, sí, sí, sí. O sea, tú tienes un enfermo de cáncer que por una serie de complicaciones pues tiene temperatura y agarra otras infecciones. Entonces la ley lo que está haciendo es bajarle la temperatura y combatirle las infecciones, pero el cáncer no lo ha tocado. Entonces ese enfermo no se va a morir de pulmonía, no se va a morir de una infección estomacal, sino que se va a morir de cáncer, porque el cáncer ahí está. Eso es lo que para eso sirve la ley. Lo que toda esta reforma es para que se le quiten los intereses al gobierno, que son más de 500 millones de pesos, y para que puedan pagar, por ejemplo, con terrenos, con pago en especie, lo que se debe. Para eso está la reforma, para eso se hizo la reforma. Pero, por ejemplo, en el contexto de la reforma, que nadie ha dicho esto, nadie lo ha dicho, es que desapareció el programa de vivienda. La posibilidad de que el ISSSTEI auspiciara programas de vivienda para los trabajadores, que era el capítulo noveno, lo eliminaron por completo. ¿Pero no será que en esa eliminación se están apoyando de otros programas, de programas federales, por ejemplo, que incentivan la vivienda? ¿No lo explican así? ¿Solo lo eliminaron? Sí, solo lo eliminaron. Pues a ver qué dice el sindicato, ¿no? Nada, porque pues, el secretario del sindicato está comprado. No, es por eso digo, si la sociedad no pone frenos, los políticos no se van a poner frenos. ¿Por qué? Porque sería suicidio. La clase política ha hecho de la corrupción una columna fundamental de la política y de la vida política en México. Entonces, esta columna solamente puede ser combatida y desmantelada desde la sociedad. El político no lo va a hacer sino hasta que el riesgo de sostener la corrupción le implique mayor costo que el costo mismo o el beneficio mismo de la corrupción. Oiga, pues hablemos de los políticos, del ambiente político actual. Digo, ya me dijeron que tenemos 7 minutos para terminar. No, 7 minutos. Maestro, ¿por qué estamos teniendo tantos adelantados? ¿Será que de alguna manera el hecho de que el próximo año quien gane tenga la posibilidad de ser reelecto en el 2018 está generando todo este mare magnum de inquietudes y de reuniones y de cines? Mira, los políticos son como monitos de imitación.
son muy poco creativos, ¿verdad? Y arriesgan muy poco. Repiten caminos hechos por otros. Lo que se está haciendo en México es llevar a la práctica lo que hizo Peña Nieto, que construyó su candidatura en 6 años desde el Estado de México. Entonces, ¿qué está pasando? Que en el PRI, en el PAN, en el PRD, en Morena, en el PT, en Movimiento Ciudadano, están haciendo lo que hizo Peña Nieto. Entonces, el PAN, que antes decía, no, es que el PRI, ahí andan los adelantados y son unos corruptos, ahí están los panistas enseñando exactamente lo mismo que criticaron, incluso hasta el gobierno o hasta la candidatura de Peña Nieto. Entonces, dice, no, pues si tú quieres ganar, tienes que hacer esto. Y entonces, es lo que te digo, han puesto un precio muy alto. Tú nomás ponte, imagínate, ¿qué está haciendo Paz? ¿Qué está haciendo Vila? Vitelli gasta menos, pero bueno, ¿qué está haciendo Caballero Durán? ¿Qué está haciendo Torres, Francisco Torres? ¿Qué está haciendo Mauricio? Si lo que están haciendo lo pueden pagar con su dinero. Nosotros le preguntamos expresamente al presidente del PAN, al presidente del PRI, si tenían conocimiento o estaban auditando de alguna manera lo que están gastando estos personajes, Mauricio Vila, Raúl Paz, etcétera, como legisladores, como funcionarios, en fin. Y dicen que no tienen por qué hacerlo ahorita, que están al pendiente de cómo se están manifestando y que de alguna manera están acotando lo que están haciendo, porque en sentido estricto no pueden prohibírselos. Por eso digo, entonces ni los partidos políticos, ni los políticos, ni las famosas autoridades electorales, que son los mismos. Acuérdate quién pone a los consejeros y a los mismos. Pero ahora los van a elegir allá desde el INE, ¿no? Bueno, pero ¿y quién puso a los del INE en México? Cada partido agarró, a ti te tocan dos, a ti te tocan dos y a ti te tocan dos. Y los que se inscribieron aquí, a mí me decían los amigos, oye, José Luis, tú que siempre estás en contra y esto y lo otro, ¿por qué no te inscribes? ¡Ay, Dios! ¿Por qué no tengo padrino? Aquí hay una serie de incautos, ¿cuántos son? 70, 80 tontitos que se inscribieron, ¿verdad? Y no se les ocurrió pensar, ¿verdad?, cómo van a depurar y qué necesitan para llegar a México. Tienen que hacer un ensayo, ahí, in situ. Por eso. Pero ¿y quién se lo va a calificar? ¿Verdad? ¿Y quién te asegura que es objetivo? Por favor, ¿verdad? Aquí ya saben cuáles van a llegar a México. Y en México, ya saben quiénes van de Yucatán y quiénes van a salir. Saben, bueno, va de los tantos lugares, dos van a repetir. Dos van a ser del PRI, ¿verdad?, y uno del PAN. ¿Verdad? Entonces, a ver tú, ahí está. Ya rompió mis ilusiones. No, lo que pasa es eso. O sea, si no es por el lado de la sociedad, que lo digamos, que lo denunciemos, ¿verdad?, y que aguantemos vara, porque luego cuando viene la cometida, ¿verdad?, decimos, ay, ¿qué hago?, ¿verdad?, o ya se me olvidó lo que dije, ¿no? Sí, lo dije. Entonces, si no es por el lado de la sociedad, esto no va a corregir. Si no ponemos una sentencia social, un costo por haber hecho esto, ¿verdad?, va a repetir. ¿Qué pasa ahorita, por ejemplo, con Rolando Zapata, como cabeza del PRI, que está diciendo, bueno, yo voy a lanzar a Víctor Caballero a Mérida? Con eso voy a dar un mensaje de que no es el candidato de Ivón, porque el candidato de Ivón era o Mauricio o era Torres. Vamos a tener que dejarlo aquí, maestro. Ya me está diciendo que nos tenemos que ir, porque como está este enroque, lo vamos a tener que platicar en otra ocasión. Gracias al señor Luis Escalante Espadas por su mensaje. Ahorita se lo entrego directamente al maestro José Luis Sierra. Habla de que usted no tiene credibilidad, que no tiene confiabilidad y que no tendríamos por qué escucharlo. Pero qué bueno que usted lo estuvo escuchando. Y qué bueno que se tomó la molestia de escribirlo, porque si no tengo credibilidad, pues
pues ¿para qué se tomó la molestia de escribir? Gracias por habernos escuchado y por habernos visto. Dios mediante, la próxima semana estaremos con usted con más palabras clave.